Curso taller, tema 1 sobre ascenso de categoría. Ley de derechos de la madre tierra, ley número 071, ley del 21 de diciembre del 2010. Esta ley de los derechos de la madre tierra está compuesto por 4 capítulos y 10 artículos. El capítulo 1 está compuesto por los objetos y los principios. El capítulo 2 está compuesto por la madre tierra, su definición y su carácter. El capítulo 3, los derechos de la madre tierra. Y el capítulo 4, las obligaciones del Estado y deberes de la sociedad. Como capítulo 1 tenemos objeto y principios. ¿Qué nos dice aquí? Tiene por objeto reconocer los derechos de la madre tierra, así como las obligaciones y deberes del Estado plurinacional y de la sociedad para garantizar el respeto de los derechos. Pasamos al siguiente. Artículo 2. Aquí están los principios. ¿Cuáles son los principios de esta ley? Primero está armonía, la garantía de la regeneración de la madre tierra, la no mercantilización, el bien colectivo, el respeto y defensa de los derechos de la madre tierra y la interculturalidad. Nos dice que la madre tierra es considerada sagrada. ¿Por qué? Porque alimenta y es el hogar que contiene, sostiene y reproduce a todos los seres vivos, los ecosistemas, la biodiversidad, las sociedades orgánicas y los individuos que la componen. Ya. Aquí están las preguntas. Vamos a hacer un repaso, vamos a practicar sobre las supuestas preguntas que pueden estar en el examen de ascenso. La ley, como número uno, perdón, tenemos la ley que protege el derecho de la madre tierra, fue promulgada el 10 de diciembre del 2010, 20 de diciembre del 2010, 21 de diciembre del 2010 o el 30 de diciembre del 2010. La respuesta correcta es el 21 de diciembre. Tenemos que recordar esto muy bien. Otra vez, la ley que protege el derecho de la madre tierra fue promulgada el 21 de diciembre del 2010. Esto lo encontramos en la primera página. Como dos, ¿cuáles son los principios que rigen en la ley número 071? El primero, tenemos la armonía, el bien colectivo, la garantía de regeneración de la madre tierra, respeto y defensa de los derechos de la madre tierra, la no mercantilización y la interculturalidad. Como segundo tenemos la armonía, la diversidad, colectivo, garantía de regeneración de la madre tierra, respeto y defensa de los derechos de la madre tierra. No mercantilización o la interculturalidad. Como C tenemos a la vida, a la diversidad de la vida, al agua, al aire limpio, al desequilibrio, a la restauración y a vivir libre de contaminación, armonía, bien colectivo. D, armonía, a la vida, a la diversidad de la vida, al agua, al aire limpio, al equilibrio, a la explotación desmedida y a vivir libre de contaminación, respeto y defensa de los derechos. La respuesta es
El inciso A. ¿Cuáles son estos principios de la ley? Estos principios de la ley, perdón. Hemos nombrado. Primero está la armonía, el bien colectivo, la garantía de regeneración de la madre tierra, respeto y defensa de los derechos de la madre tierra, la no mercantilización y la interculturalidad. Eso nos tenemos que aprender muy bien. Esto lo vamos a encontrar en la primera página del texto de la bibliografía que nos ha dado el Ministerio de Educación. Está en la primera página y ahí están en el artículo 2, los principios. Ya, tenemos la pregunta 3. Las actividades humanas en el marco de la pluralidad y la diversidad deben lograr equilibrios dinámicos en los ciclos y procesos inherentes a la madre tierra. Corresponde a armonía, bien colectivo, interculturalidad o a la no mercantilización. ¿A qué principio corresponde este concepto? Otra vez nos dice que son actividades humanas en el marco de la pluralidad y la diversidad deben lograr equilibrios dinámicos con los ciclos y procesos inherentes a la madre tierra. Corresponde a armonía. ¿Dónde encontramos eso? Encontramos en la primera página también. Nos dice, esto está en el artículo 2. Aquí podemos conocer a qué se refiere armonía. Nos dice otra vez, a las actividades humanas en el marco de la pluralidad y la diversidad deben lograr equilibrios dinámicos con los ciclos y procesos inherentes a la madre tierra. Eso nos explica armonía. Siguiente, dice, el interés de la sociedad en el marco de los derechos de la madre tierra prevalecen en toda actividad humana y por sobre cualquier derecho adquirido. Armonía, bien colectivo, interculturalidad o a la no mercantilización. ¿A qué principio corresponde este concepto? Dice, el interés de la sociedad en el marco de los derechos de la madre tierra prevalecen en toda actividad humana y por sobre cualquier derecho adquirido. Es al bien colectivo. Esto tenemos que memorizarnos. ¿A qué se refiere el bien colectivo? Es al interés de la sociedad en el marco de de los derechos de la madre tierra. Bien colectivo de toda la sociedad, ¿no? Eso lo vamos a encontrar igual en la página, en la primera página, ¿ya? Está en el artículo 2. Ya, pasamos al capítulo 2. Nos dice, Madre Tierra, definición y carácter. Vamos a entrar al artículo 3. ¿A qué se refiere el artículo 3? Nos dice, a la Madre Tierra. Es el sistema viviente dinámico, conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios que comparten un destino común. Este concepto también tenemos que memorizarlo porque muy de seguro va a ir en el examen de ascenso, que es la madre tierra, según esta ley. Es el sistema viviente dinámico, conformado por la comunidad indivisible de todos los seres, de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes
y complementarios que comparten un destino común. El artículo 4, los sistemas de vida. Dice, ¿cuáles son los sistemas de vida? ¿O qué son los sistemas de vida según esta ley? Son comunidades complejas y dinámicas de plantas, animales, microorganismos y otros seres y su entorno, donde interactúan comunidades humanas y el resto de la naturaleza como una unidad funcional bajo la influencia de factores climáticos, fisiográficos y geológicos. Vamos a repetir nuevamente para que la podamos captar. ¿De acuerdo? Nos dice que el artículo 4 nos habla de los sistemas de vida, que son comunidades complejas y dinámicas de plantas, animales, microorganismos y otros seres y su entorno, donde interactúan comunidades humanas y el resto de la naturaleza, como una unidad funcional bajo la influencia de factores climáticos, fisiográficos y geológicos. En el artículo 3 nos habla sobre la madre tierra, ¿cierto? Y aquí en los sistemas de vida, lo que contempla la madre tierra. Tenemos que saber diferenciar estos dos conceptos. Siguiente. El artículo 5 nos habla sobre el carácter jurídico de la madre tierra. ¿Qué dice esta ley? Que todos sus componentes, incluyendo las comunidades humanas, son titulares de todos los derechos inherentes reconocidos en esta ley. Pasamos al artículo 6. Ejercicio de los derechos de la madre tierra. Nos dice aquí. No olvidemos, el artículo 5 nos habla sobre el carácter jurídico, ¿de acuerdo? Aquí nos habla que todos los componentes, incluyendo las comunidades humanas, somos parte de esta ley. Ahora, en el artículo 6 nos habla sobre el ejercicio de los derechos de la madre tierra. ¿Qué ejercicio cumple el ser humano en nuestra sociedad y específicamente en Bolivia? Nos dice, todas las bolivianas y bolivianos, al formar parte de la comunidad de seres que comparten, que componemos la madre tierra, ejercen los derechos establecidos en la presente ley de forma compatible con sus derechos individuales y colectivos. Nos dice que todos los bolivianos y las bolivianas, bolivianos y bolivianas, formamos parte de los derechos de la madre tierra, ya sea de manera individual, de manera grupal, en comunidades, en nuestro entorno. Siguiente. Pasamos al capítulo 2, al simulacro, a las posibles preguntas. ¿Ya? A ver, vamos. ¿Cómo se define madre tierra según la ley? Lo hemos leído dos veces. Vamos. Uno, nos dice. Es el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios. ¿Será esa la definición de madre tierra? Pasamos al B, al inciso B. Es el sistema viviente conformado por la individualidad de todos los sistemas de vida y los seres vivos interrelacionados. El inciso C es el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de algunos seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios. Pasamos al D. Es el sistema
viviente, dinámico, conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres no vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios. ¿Cuál sería? A ver. El inciso A. Aquí nos habla, ¿no? Lo vamos a encontrar en la página 2. Ahí tenemos que memorizarnos este concepto para no poder confundirnos con el concepto de sistemas de vida, por ejemplo. La madre tierra es un sistema viviente, dinámico, conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios. No hay que olvidar estas tres partes. Interrelacionados, interdependientes y complementarios. La madre tierra. Al siguiente. La madre tierra es considerada sagrada ¿desde cuándo? A ver. Vamos a poner las cuatro opciones. Nos dice que el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos interrelacionados, interdependientes y complementarios. Ese es el concepto de la madre tierra. Entonces, eso no es. El inciso B, las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Los sistemas vivientes dinámicos conformados por la comunidad indivisible de algunos seres vivos interrelacionados, interdependientes y complementarios. La respuesta es el inciso B. Nos dice que la madre tierra es considerada sagrada desde las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. No tenemos que olvidar eso. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 3. Está en la segunda página. Siguiente. El ejercicio de los derechos individuales están limitados por ponemos los cuatro. ¿Por qué están limitados los derechos individuales? Vamos por el inciso C. Por el ejercicio de los derechos colectivos en los sistemas de vida de la madre tierra. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 6. Nos dice que el ejercicio de los derechos individuales están limitadas por el ejercicio de los derechos colectivos en los sistemas de vida de la madre tierra. Cualquier conflicto entre derechos debe resolverse de manera que no se afecte irreversiblemente la funcionalidad de los sistemas de vida. Esto nos habla en el artículo 6. Aquí nos dice que los derechos individuales están limitadas por los derechos grupales o colectivos, ya sea en los sistemas de vida de la madre tierra. Siguiente. Capítulo 3. Capítulo 3. Derechos de la madre tierra. ¿Cuál es el primer derecho de la madre tierra? A la vida. ¿Qué nos dice? El derecho a la vida. Mantener la integridad de los sistemas de vida y los procesos naturales que los sustentan, así como las capacidades y condiciones para su regeneración. El 2. Derecho a la diversidad de la vida. Nos dice, preservar las diferenciaciones y las variedades de los seres que componen la madre tierra, sin ser alterados genéticamente. Aquí conocemos dos derechos, ¿no?
a la vida y a la diversidad de la vida. El primero se refiere a la que debemos mantener la integridad de los sistemas de vida y todos los procesos naturales. En cambio, en el 2, a la diversidad de la vida, nos habla de tenemos que saber preservar las diferenciaciones o las variaciones de los seres que componen la madre tierra, que no tienen que ser alterados genéticamente. Pasamos al derecho 3, al agua. Preservar la funcionalidad de los ciclos del agua, de su existencia, la cantidad, calidad necesarias para el sostenimiento de los sistemas de vida. ¿De acuerdo? Ya tenemos ahí tres derechos. ¿Cuáles eran los primeros? A la vida, a la diversidad de la vida. Y ahora vamos al agua. Pasamos al 4, al aire limpio. ¿Cómo se define eso? Es la preservación de la calidad y composición del aire para el sostenimiento de los sistemas de vida y su protección frente a la contaminación para la reproducción de la vida. Tenemos el 5, que es al equilibrio. Mantenimiento o restauración de la interrelación, interdependencia, complementariedad y funcionalidad de los componentes. Ya conocemos aquí 5. El primero era a la vida. A la diversidad de la vida. Al agua. Al aire limpio. Y al equilibrio. El 6, a la restauración oportuna y efectiva de los sistemas de vida afectadas por las actividades humanas directa e indirectamente. Aquí nos habla sobre preservar las plantas, ¿no? Restaurar las plantas, el derecho a la restauración. Ya tenemos el derecho a la vida, a la diversidad de la vida, al agua, al aire limpio, al equilibrio, a la restauración y ahora a vivir libre de contaminación. Nos dice que tenemos que preservarla de la contaminación de cualquiera de sus componentes, así como de residuos tóxicos y radioactivos generadas por las actividades humanas. Ya tenemos 7 derechos. Vamos a las preguntas. La madre tierra tiene los siguientes derechos. Ya. Esto, los derechos los vamos a encontrar en la tercera página, en el artículo 7. ¿Cuáles son esos 7 derechos? Y para que lo podamos leer, el primero, a la vida, a la diversidad de la vida, al agua, al aire limpio, al equilibrio, a la restauración y a vivir libre de contaminación. El B no puede ser porque ahí nos dice al aire impuro, la C al desequilibrio, no, no correspondería. Y el D nos habla a la explotación desmedida, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos derechos? A la vida, a la diversidad de la vida, al agua,
al aire limpio, al equilibrio, a la restauración y a vivir libre de contaminación. ¿Cuántos derechos tendríamos? Siete, ¿no? ¿Cuáles son esos siete? Vamos a repetirlo nuevamente. A la vida, a la diversidad de la vida, al agua, al aire limpio, al equilibrio, a la restauración y a vivir libre de contaminación. Pasamos al siguiente. Nos dice, ¿es el derecho al mantenimiento o restauración de la interrelación, interdependencia, complementariedad y funcionalidad de los componentes de la madre tierra? Corresponde a equilibrio, restauración, aire limpio o a vivir libre de contaminación. ¿Ah? Al equilibrio. ¿Qué nos dice? Es el derecho al mantenimiento de restauración de la interrelación, interdependencia, complementariedad y funcionalidad de los componentes de la madre tierra. Nos dice, al mantenimiento o restauración, el equilibrio. Al mantenimiento o a la restauración de la interrelación, interdependencia, complementariedad y funcionalidad de los componentes que tiene la madre tierra. Eso lo vamos a encontrar en la tercera página. El equilibrio, al equilibrio, es el derecho al mantenimiento. Bueno, ya. Bien, es el derecho a la preservación de la diferenciación y la variedad de los seres que componen la madre tierra. Corresponde a al equilibrio, a la restauración, a la diversidad de la vida, a vivir libre de contaminación. ¿Nos habla de qué? Del derecho a la preservación, nos dice, de la diferenciación y variedad de los seres que componen la madre tierra. Corresponde a la diversidad de la vida. Es un derecho, ¿no? ¿Cuántos derechos tenía esta ley? Siete. ¿Cuáles eran? A la vida y el segundo, que era a la diversidad de la vida. Es el segundo de derecho, ¿no? Eso está en el artículo 7. Capítulo 4. Obligaciones del Estado y deberes de la sociedad. 1. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado? Desarrollar políticas públicas y acciones sistemáticas de prevención, alerta temprana, protección, precaución para evitar que las actividades humanas conduzcan a la extinción de poblaciones de seres. El 2, de seres vivos sería, ¿no? El 2. Desarrollar formas de producción y patrones de consumo equilibradas para la satisfacción de las necesidades del pueblo boliviano para el vivir bien. 3. Desarrollar políticas para defender la madre tierra en el ámbito plurinacional e internacional de la sobreexplotación de sus componentes. El 4, desarrollar políticas para asegurar la soberanía energética a largo plazo. 5, demandar en el ámbito internacional el reconocimiento de la deuda ambiental a través de financiamiento y transferencia de tecnologías limpias, efectivas y compatibles. Promover la paz y la eliminación de todas las armas nucleares,
químicas, biológicas y de destrucción masiva. El 7, promover el reconocimiento y defensa de los derechos de la madre tierra en el ámbito multilateral, regional, bilateral de las relaciones internacionales. Artículo 9. Deberes de las personas. Nos dice primero, defender y respetar los derechos. Promover, segundo, promover la armonía de todos los ámbitos de su relacionamiento con el resto de las comunidades. Tercero, el inciso C, participar de forma activa, personal o colectivamente en la generación de propuestas orientadas al respeto y a la defensa de los derechos. D, el inciso D, asumir prácticas de producción y hábitos de consumo en armonía. El inciso E, asegurar el uso y aprovechamiento sustentable de sus componentes. Denunciar todo acto que atente contra los derechos de la madre tierra. Inciso C, el último, acudir a la convocatoria de las autoridades competentes o la sociedad civil organizada para la realización de acciones orientadas a la conservación y protección de la madre tierra. Ya terminamos. El artículo 10 nos habla sobre la Defensoría de la Madre Tierra. Ya, ¿con qué objetivo se crea la Defensoría? Nos dice, se crea la Defensoría de la Madre Tierra, cuya misión es velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos de la Madre Tierra, que están establecidos por la presente ley. Una ley especial establecerá su estructura, funcionamiento y sus atribuciones. Vamos a repetirlo. Nos dice, se crea la Defensoría de la Madre Tierra, cuya misión es velar por la vigencia, no olvidemos eso, vigencia, promoción, difusión y el cumplimiento de los derechos de la Madre Tierra. Vamos al banco de preguntas. Dice, las acciones que afectan a la madre tierra son, vamos a poner las cuatro opciones, la contaminación del agua y el suelo, la deforestación o quema de los bosques, la extinción de especies vegetales y animales, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación del aire inducida o causada por la actividad humana. Es el inciso D. Todas las anteriores. ¿Por qué? Porque todos estos indicadores que nos muestran aquí causan o contaminan al medio ambiente, a la madre tierra. Ya. ¿Cuál es la misión? Nos dice aquí. Ya habíamos repetido. Lo acabamos de explicar. ¿Cuál es la misión de la Defensoría de la Madre Tierra? El inciso A nos dice, es velar por los derechos, deberes, difusión y cumplimiento de los derechos de la Madre Tierra establecidas por la presente ley. Ya. ¿Cuál sería? El primero es velar por los derechos, deberes, difusión y cumplimiento de los derechos de la madre tierra establecidas en la presente ley.
Es velar de los derechos de la vida, a la diversidad de la vida, al agua, al aire impuro, al equilibrio, a la restauración y a vivir libre de contaminación. Es velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos de la madre tierra establecida en la presente ley. Ninguna de las anteriores. Sería el inciso C. Aquí están las cuatro, los, perdón. Un momentito. Ya. Aquí. ¿Cuál es la misión? Nos dice, tenía cuatro, ¿no? Que es la vigencia, promoción, difusión y el cumplimiento de los derechos de la madre tierra. Eso lo vamos a encontrar en la quinta página del texto de la bibliografía. ¿De acuerdo? Aquí nos dice, se crea la Defensoría de la Madre Tierra, cuya misión es velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos de la Madre Tierra establecidas por la siguiente ley. 13. Son deberes de las personas naturales y jurídicas públicas o privadas. Promover la armonía en la madre tierra en todos los ámbitos de su relacionamiento con el resto de las comunidades humanas y el resto de la naturaleza en los sistemas de vida. Participar de forma activa, personal o colectivamente en la generación de propuestas orientadas al respeto y la defensa de los derechos de la madre tierra. Asumir prácticas de producción y hábitos de consumo en armonía con los derechos de la madre tierra. ¿Cuál sería la opción? La D. Todas las anteriores. Todos el inciso A, B y C son los deberes de las personas naturales o jurídicas, públicas o también privadas que tenemos con la madre tierra. Eso está en el artículo 9. ¿Ya? El artículo 9 habla de los deberes de las personas. ¿Ya? Son deberes, el 14, son deberes de las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas. Nos dice defender y respetar los derechos de la madre tierra. Asegurar el uso y aprovechamiento sustentable de los componentes de la madre tierra. Denunciar todo acto que atente contra los derechos de la madre tierra, su sistema de vida y sus componentes. Es el inciso D. Está también en el artículo 9. Los deberes de la madre tierra. 15. Es un deber, nos dice, de las personas naturales y jurídicas públicas o privadas. Ya. De estos cuatro incisos, ¿a cuál corresponde al artículo 9, a un deber de las personas naturales, jurídicas o públicas? Promover la paz y la eliminación, promover el reconocimiento, promover la paz, químicas, biológicas y la destrucción. A ver, acudir a la convocatoria es el inciso D. Acudir a la convocatoria de las autoridades competentes de la sociedad civil organizada para la realización de acciones orientadas, perdón, a la conservación y a la protección de la madre tierra. Bien, aquí podemos volver. Ya. Aquí tenemos tres deberes, ¿no? En el siguiente también tenemos tres deberes, serían seis deberes. Y aquí es el último, tendríamos siete deberes que están en el artículo 9 de esta ley. Gracias.